Buen intento, pero si quieres mejorar, yo creo que deberías dedicar más tiempo a practicar fútbol y un poco menos a estudiar y escribir ensayos, primo. ¡Levántate! ¡Ve por ella! Oigan, ya fue suficiente fútbol. ¿Por qué no vamos por algo de beber? Es una buena idea. Hola, chicos. ¿Quieren probar una muestra gratis de nuestra bebida? ¡Bingo Pop! ¡Sabe muy bien! Por cierto, ahora tenemos un concurso para encontrar el rostro de Bingo Pop. ¿Encontrar el rostro? ¿Qué significa eso? Lo que quiere decir es que el ganador representará a Bingo Pop en comerciales y afiches con su rostro. ¡Suena emocionante! ¡Me encantaría ganar y ser famoso! Yo seré el nuevo rostro de Bingo Pop. ¿O yo? Yo te elegiría como ganador, Salem. Pero la gente de Bingo Pop probablemente está buscando a alguien más parecido a Torky. Aquí dice que además de tus fotografías, tienes que escribir un ensayo de no menos de 200 palabras indicando las razones de por qué te gusta Bingo Pop. ¿Qué? No puede ser. Puede que tú tengas el físico, pero dudo que tengas el talento para escribir. Ya tengo todas las fotos que necesito y ahora voy a escribir el ensayo que me hará ganador del concurso. Por eso, primo, te pido que me dejes concentrar. Descansa. Buenas noches. Oye, Torky, ¿sigues escribiendo tu ensayo para la...? Pobre de mi primo Torky. No tiene ninguna posibilidad de ganar. Torky, ¿qué estás haciendo? Revisando la página del concurso de Bingo Pop, porque hoy anunciarán al ganador. Salem, ¿tú también participaste en el concurso? Sí, más o menos. Sí, participó, pero todos sabemos quién será el ganador. ¿Quién sabe? Puede que tú ganes, Salem. Ya veremos. Tengo un mensaje. ¿Estás seguro de que enviaste mi formulario, Salem? Por supuesto. ¡Chicos! ¿Ah? ¡Es un mensaje de Bingo Pop! ¡Dinos! ¿Qué dice? ¡Ve afuera! Eso es lo que dice el mensaje. ¡Torky! ¡Ganaste! ¿De verdad? ¿De verdad gané? ¿Puedes creerlo, primo? ¡Gané! ¡Gané! ¡Felicidades, Torky! Tu maravilloso ensayo te hizo ganar un año de productos Bingo Pop. Serás la estrella de nuestra publicidad. Fue un ensayo muy bien escrito. En verdad disfruté leyéndolo. ¿De verdad? Es decir, gracias. ¿Listo? Bien, vamos. Ok, ahora tomen su vestuario. Torky, esto es para ti. Y tus amigos usarán aquellos. Oye, te ves increíble, Salem. No te preocupes, Salem. Todos nos vemos ridículos. Todos excepto Torky. Sí, todos se ven muy bien.
Vamos a tomar fotografías. Buen trabajo. Ahora rodaremos el anuncio de televisión, ¿de acuerdo? ¿Todos listos? ¡Acción! Hola, mi nombre es Torky y Bingo Pop tiene un sabor delicioso. ¡Corte! ¡Terminamos! ¡Bravo! Torky, ¿estás disfrutando tu nuevo trabajo? Sí, pero creo que bebí demasiado Bingo Pop. ¡Atención! Torky, tengo una gran sorpresa para ti. Vas a ser el invitado en un programa de televisión en vivo esta noche. Así que andando. Adelante. Pueden tomar todas las botellas de Bingo Pop que quieran. Muchas gracias. La verdad es que trabajar en un traje de pera sí te deja muy sediento. No, no, no. Gracias. Ya no puedo beber ni una más. Pero debemos tomarte una foto bebiéndolo para publicarla en nuestras redes sociales. ¡Excelente! ¡Ay! ¿Listos para otra sorpresa? ¡Miren! ¡Mira! ¡Estoy en todas partes! No te sientas mal, Salem. El mejor modelo ganó yo. Buenas noches, damas y caballeros. Esta noche recibiremos al nuevo rostro de Bingo Pop. Pronto lo verán en todas partes. ¡Un aplauso para él! ¡Hola a todos! ¿Cómo te sientes ahora que eres el chico más famoso, Torky? Discúlpeme. Se siente increíble, honestamente. Ganaste por el ensayo tan descriptivo que escribiste en este concurso. Mi parte favorita es cuando dices, cito, deliciosas ráfagas de un fantástico sabor a frutas que cosquillean mis papilas gustativas. Y terminas con un gran eslogan. ¿Nos lo puedes compartir? Creo que era... este jugo es tan sabroso y cuando lo bebo siento que quiero volar. No, no es lo que dice aquí. Tal vez fue Bingo Pop me hace saltar libremente como como un canguro. No, ese tampoco es. Sí, lo recuerdo. Bingo Pop hace que me agarre la cabeza de vergüenza. No, escribiste. Bingo Pop es la explosión frutal que revienta la fruta. ¿Cómo es que lo olvidaste? Para ser honesto, yo no escribí este ensayo. Mi primo Salem lo hizo. ¿Eh? ¿Hiciste trampa? No, pero sí tuve algo de ayuda del mejor primo del mundo. Eso nos hace felices. ¿Podrías tomar un sorbo y decirnos tu eslogan, o más bien el de tu primo? ¡Bingo Pop es... asqueroso! ¡No puedo beber más! ¿Dónde está el baño? Bueno, me alegra de no haber ganado este concurso. Oye, Torky, ahora tienes más de 15 millones de vistas en tu video. La verdad, Salem, lo que hiciste fue muy amable. Me di cuenta de que Torky quería ganar más que yo y también me di cuenta de que mi ensayo era mejor que el suyo, así que... Así que me hiciste hacer el ridículo en televisión en vivo. Pero gracias, Salem. Fue algo muy generoso. Lamento haber sido tan presumido contigo. Hola, Torky.
Aunque ya no seas el rostro de Bingo Pop, el contrato nos obliga a darte la otra parte de tu premio. ¿Y qué es? Esto. Bingo Pop para todo un año. Espero que lo disfrutes. ¡Ja, ja, ja!